Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues hoy tenemos aquí un calefactor, un Obergozo Comfort Plus, calefactor de baño, el cual se nos indica de que no funciona. Vamos a ver, voy a conectar la corriente. Y esto ya está encendido y como vemos esto no funciona. Esto tiene un tacto muy raro. El interruptor este tiene un tacto que no es muy normal. Puede ser que la avería sea del interruptor. No lo sé. Pues habrá que abrirlo y mirar qué es lo que le ocurre. Pues venga, vamos para allá. Vamos y vamos a ver cómo se desmonta esto. Bien, aquí veo que está un poquito los cables requemados. Puede ver cables quemaditos, cables que nos vienen de Vamos a ver si hay continuidad en el polímetro. Nada, no hay continuidad. El interruptor este está mal. Ya decía yo que no lo notaba raro por el clic. Efectivamente, está mal. Uf, está quemadísimo esto. Vamos. Este otro ya vemos parte de dentro del interruptor. Se ha arrancado, si es que normal. Antes de cambiar el interruptor, voy a ver que lo demás funcione. Voy a hacer una prueba, voy a conectarlo para que después no tengamos alguna sorpresa más, que pudiera ser que hubiera algo más que estuviera en mal estado. Bien, lo he unido y vamos a ver si funciona.
funcionando. Pero se trata solo del interruptor. Hay que cambiarlo. Muy bien, pues ya tengo aquí el interruptor, un interruptor, lo más parecido que he encontrado a este. Y de urgencia, porque esto corre también mucha prisa, y una familia que se está congelando por lo que se ve. Y bueno, lo más parecido es esto, solo que el cuerpo es un poquito más grande, como se puede ver, un poquito más ancho y un poquito más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que trabajar en el agujero de aquí. ¿Cómo se trabaja? Con la lima y hacer el agujero un poquito más grande. También voy a cambiar estos dos conectores, los Faston, porque esto no se puede dejar así como está. Esto está francamente mal, así que los voy a cambiar, voy a poner unos nuevos. Ya que estamos puestos, pues se hace bien, ¿eh? No queremos que esto esté ya requemado, esté mal, pues se cambian y fuera. Sobre el interruptor, no creo que vaya a entrar, voy a probar, y si no me entra, voy a tener que agrandar el agujero. Lo veo muy justo, demasiado justo, y esto no creo que me vaya a entrar. Bueno, voy a intentarlo, a ver. Veamos si entrase, aunque no creo. A ver, si hay suerte. Por una parte entró. Pues entró. Entró. Entró bastante bien, no del todo. Vamos a ver, que entre bien. Bien, justito, demasiado justito a mi gusto, pero bueno, entró bien, esto ha quedado bien, a ras, ha quedado bastante correcto, y esto no va a salir ni nada, o sea, queda bien sujeto. Bien, pues un trabajo que nos ahorramos, pero si no, pues como he dicho, una lima, se lima un poquito, esto es plástico, se lima un poquito, se entra y ya está, no hay mayor problema. Bien, voy a cambiar los Faston. Estos Faston van fuera. Fuera. Vamos a ponerse los nuevos. Nuevos y con algo más de protección, aunque tampoco es que haga mucha falta, pero bueno, tenía estos, pues le ponemos estos. Es lo que toca. Faston grimpados, esto ya no, nos aseguramos de que no se salga, y hay que conectar, ni más ni menos. Apenas tengo espacio. Bien. Bien, ¿qué os parece? ¿Probamos? Vamos a probar. Bien, antes de comprobar, si os dais cuenta, tenemos esta abrazadera del motor. Estaba roto el soporte de plástico que hay por aquí debajo. Estaba roto. Y lo que hice fue pegarlo con resina epoxi. Imagino que ya estará seco, así que lo que voy a hacer ya es sujetarlo, ¿eh?
Sujeto. Esto ya no se mueve. Bien. Vamos a poner la tapa. Hay que poner la tapa porque lleva su circuitería por aquí. Conector, o sea que hay que ponerla sí o sí para probar. Bien. Antes de ponerle tornillos, pues comprobar de que está funcionando o no. Bien, voy a conectar a la corriente eléctrica, a la red, conectado, le doy al interruptor, esto ya se enciende, todo correcto, y veamos cómo funciona, cómo era esto. Bien, ya está en marcha, el motor está en marcha, esto es la programación de calor, ya empieza a salir un poquito de calor, ya que aquí estamos a menos de 23 grados. Quiere decir que esto está funcionando. Mando a distancia. Viene con su mando a distancia. Que imagino pues que tiene que funcionar. Sí, está funcionando. 23, 12, 30, 17, 23. Apagar y encender. Está funcionando. Pues toca. Ahora sí toca cerrarlo correctamente. Y calefactor Orbegozo Comfort Plus reparado. Ha sido una reparación también muy sencillita, problemas de interruptor, pero como ya sabéis, en este canal se repara de todo, y cuando digo de todo, pues es de todo. Ya puede ser una tarjeta con una CPU, con sus memorias, microsoldaduras, etcétera, 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 como puede ser una cafetera. Puede ser un horno, un microondas o en este caso un calefactor. Es decir, cualquier clase de reparación que sea electrónica o en este caso sea algo pues más eléctrico que otra cosa. Así que vale, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais un like. Si no estáis suscritos, podéis suscribir. Y si activáis las notificaciones, pues cada vez que se suba un vídeo, se os notificará. Nos vemos en un próximo vídeo, aquí, reparando de todo, lo reparable.